Tenemos que irnos hasta el CEA, donde están actualizando los datos del coronavirus. Escuchemos. Se ha realizado el diagnóstico de 96 nuevos casos de COVID-19. De ellos tenemos un total, además de 5 recuperados, y lamentar el fallecimiento de 3 personas en el departamento. A la fecha, el acumulado en el departamento suman ya 1.633 casos, los sospechosos suman 105 casos, los contactos directos 3.724, los descartados 3.889, los recuperados 92 y los fallecidos 59. A continuación, la descripción de los 96 casos confirmados el día de hoy. En el municipio de Santa Cruz de la Sierra, 45 casos. Municipio de Montero, 20 casos. Guarnes, 14 casos. La Guardia, 7 casos. Portachuelo, 5 casos. San Pedro, 2. Cotoca, 1 caso. Mairana, 1 caso. Y Valle Grande, 1 caso. Total, 96. De ellos, el sexo femenino son 42 casos y el sexo masculino 54 casos. Las personas mayores de 60 años son un total de 11 pacientes diagnosticados y los menores de edad 5 pacientes. Lamentar el fallecimiento de 3 personas en la jornada, los cuales corresponden a un paciente del sexo masculino de 53 años de edad del municipio de Santa Cruz de la Sierra. Un paciente de sexo masculino de 62 años de edad del municipio de Santa Cruz de la Sierra y un paciente de sexo masculino de 50 años de edad del municipio de Montero. Los recuperados, mencionamos, son 5 pacientes en unidad de terapia intensiva, 30 y en tubo, 20. Doctor, ¿se nos podría informar, por favor, acerca de la salud del gobernador? Doctor. Al respecto, el día de mañana se va a concluir aquella investigación para que se pueda dar la información debida con los datos precisos. Doctor, el estado de salud del gobernador, por favor. Como mencionábamos, el reporte del día de hoy son Santa Cruz de la Sierra 45, Montero 20, Guarnes 14, La Guardia 7, Portachuelo 5, San Pedro 2, Cotoca 1, Mairana 1 y Valle Grande 1. Suman un total de 96. Doctor, el estado de salud del gobernador, por favor. El día de mañana se va a brindar una información un poco más precisa referente al estado de salud de nuestras principales autoridades. Solamente hay que recalcar y mencionar que tanto el doctor Urenda como el doctor Marcelo Ríos continúan al frente de todas las gestiones y de las actividades que tiene que ver el CEDES, el COET, para lo que es la lucha contra el COVID-19. Finalmente, hacerles recuerdo y nuevamente la recomendación a toda la población. No olvidemos, por favor, que si van a salir en sus momentos que tenga que hacerlo de acuerdo a la programación de ustedes, háganlo y respeten el distanciamiento social. Utilicen barbijo, laven las manos frecuentemente con agua y jabón o utilice otros productos como ser alcohol gel o también el alcohol en soluciones. Por favor, mantengamos estas recomendaciones, mantengamos el orden, no evitemos las aglomeraciones, que de esa manera vamos a ir deteniendo y entre todos vamos a poder contener esta enfermedad. Muchas gracias.